9, 9, 10, 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 igual para atrás. Si quiere atrás, yo no lo muevo. Mi nombre es Luz Sosa. Vivo en el sector de Vietnam, en Los Mina, calle Manuel Suricalo, número 17. Mi teléfono es 829 814-5785. ¿Cuál es el beneficio para ti de tú ayudar a los muchachos con esto? Bueno, los pies. ¿Tiempo de sombra? Bueno, contestando a tu pregunta, el beneficio mío es ver este club participando en los torneos de la zona oriental y hacer de ellos usadores olímpicos que representen el país. Eso es el objetivo mío. Por eso me fajo con ellos a diario. Estoy aquí con ellos, trabajando. Para ver si Dios permite, yo pueda levantar dos o tres muchachos para la gloria del país. Ok, y esto aquí se llama, ¿cómo que se llama el sector? El sector le llaman Vietnam. Sí, ¿y esto aquí abajo? Esto se llama La Barquita. La familia de los niños, ¿cooperan contigo? ¿Lo mandan a tiempo? Pero para ser sincero, yo no recibo ninguna clase de ayuda de la familia de los muchachos. Pero estos muy bien están aquí porque yo quiero dedicar boxeo, pero aquí ninguno de los padres de los niños hace presente. Muy escaso padre vienen y dan la cara por sus hijos. O sea que realmente ellos no les interesa, no les motiva que sus hijos vengan o no. A mí me parece que ellos no saben la importancia que es para sus hijos que practiquen deporte. Ellos saben que es beneficioso físicamente y mental que sus niños practiquen deporte. Me parece que por eso ellos vienen por acá. Trabajando con niños de los barrios, ¿cómo tú lo disciplinas? Porque es un poco difícil tú disciplinarlo. Entonces, ¿cómo tú, ellos tienen disciplina en base al boxeo? En realidad es difícil. Es difícil uno alinear a los muchachos. Es difícil. Yo le pongo castigo físicamente, le pongo castigo y hablo con ellos, digo que ellos son amigos, que son hermanos, que son compañeros de práctica, que se deben llevar bien. Y se lo presento al Señor y Dios sabrá. Porque cuando tú te refieres a castigo, ¿a qué tú te refieres? Físicamente, ejercicio. O sea, que den vuelta, lagartija. ¿Esperanza que tú tienes en cuanto a que tú puedas sacar algo de ellos? Bueno, mi deseo y esperanza que tengo con ellos es representar el país con ellos, reconocer el club. Yo tengo 3 o 4 muchachos que con ellos lo puedo lograr. Están en realidad están en la disciplina del deporte. Ellos quieren aprender. Se están enfocando en eso. Están enfocados en el deporte. Ok. ¿Ayuda de alguna institución tú recibes? No, no estoy recibiendo ninguna ayuda de parte de nadie. Lo que he estado haciendo hasta ahora, lo he hecho mi propio esfuerzo y con amistades mías que me han ayudado, pero en el museo no tengo ninguna clase de ayuda. ¿Cómo tú contactas a los niños? O sea, cuando... ¿Cómo tú haces que ellos vengan aquí? Bueno, yo soy una figura reconocida en el barrio. Ellos saben que yo me he dedicado toda la vida al deporte, al boxeo. Y yo lo he invitado a que vengan a practicar boxeo. Y tengo la suerte de que ellos me han seguido. Ok. ¿Tú consideras que dentro de lo que tú haces, esto es un aporte tanto a la juventud como al barrio? Porque, o sea, si es La Barquita, tú sabes que es una zona, no vamos a decir difícil, pero para la mayoría de la gente lo ven como una zona muy fuerte. ¿Tú piensas que tú estás haciendo un buen aporte
Bueno, a mí me parece que sí, estoy haciendo un aporte a la juventud de este sector, porque para nadie es un secreto que en este sector se mueve un negocio ilícito. Y para mí es una satisfacción traerle lo sano, el deporte, y lograr que niños no cojan el camino de la droga, vamos a decir sinceramente. Sí, el de la droga. Sí. Ok. Ahora yo quiero que tú le des un mensaje a mucha gente que está viendo esto, gente que puede que lo vean aquí en el mismo sector, o gente que vive en otro sitio, que tiene la posibilidad de aportar a la gente y no lo hacen. Bueno, yo le exhorto a la persona que está viendo este programa, que si está a su alcance, que me ofrezca su mano amiga y que se acerque por aquí para ver si levantamos un nuevo medallita de oro como Félix Díaz y como Félix Sánchez también. Quién sabe, como el esfuerzo de todos, se puede lograr los sueños que cada uno tenemos.